El mar azul infinito, interminable como el cielo. En sus entrañas, desde su vientre profundo, emerge la musa de los pescadores, el rey de los mares, el atún del Ecuador. Zarpamos hacia el horizonte, con nuestros sueños a cuestas y las redes abiertas como ventanas que dan al infinito, en busca del destino. Y lo hacemos con respeto hacia el gran tesoro que nos espera. El prodigioso atún, enfrentándonos en una dura y digna batalla. Solo así lo entendemos los pescadores de alta mar, con el código de honor del marino y la dignidad de su oponente, siempre a flor de piel. Somos parte de una moderna flota con más de 115 barcos pesqueros, y en ellos va el corazón de dedicados y valientes hombres de mar. Puede ser el Skipjack, Yellowfin o Big Eye. Ecuador puede cubrir todos los mercados a nivel mundial. Practicamos una pesca legal, declarada y reglamentada. Nuestros barcos utilizan redes de cerco y solo pescan atún. De esta manera protegen a las demás especies marinas, como tortugas y delfines. Para que esto se cumpla, existen inspecciones en todos los pasos de la cadena de procesamiento del atún, desde su captura hasta su exportación. Nuestro atún es uno de los productos del mar más consumidos en el mundo, presente en millones de hogares de los rincones más remotos del planeta. Nuestros principales destinos son Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, pero Ecuador siempre está buscando abrirse paso entre los diferentes mercados mundiales, innovando en diferentes presentaciones y formas de procesar, dándole valor agregado al producto. Podemos asegurar que el atún del Ecuador cuenta con una eficiente trazabilidad, para que de esta manera el consumidor pueda estar seguro de que el producto que adquiere es de total confianza y ha sido tratado de manera sostenible e inocua. Ecuador siempre se ha preocupado por la implementación de líneas de producción amigables con el medio ambiente, y es así que tenemos la primera planta de descongelamiento de atún por electrólisis de Latinoamérica. Las plantas hemos modernizado el sistema de tratamiento de aguas residuales. El procesamiento continúa en estas líneas de producción, donde las manos hábiles de cientos de trabajadores obtienen lo mejor de cada atún. Por esa razón, nuestros compradores tienen la certeza que están consumiendo un producto de calidad. Mano de obra altamente especializada, donde muchos de ellos conservan una tradición familiar traspasada de generación en generación. Somos orgullosos en decir que son cientos de miles de familias que son beneficiadas con un trabajo noble y digno gracias a nuestra industria. Y si hablamos de la gente, que son nuestro principal orgullo, debemos hablar de nuestra responsabilidad hacia ellos. Los trabajadores de nuestra industria gozan de las mejores condiciones laborales que existen en el mundo entero. Velar por su estabilidad y dignidad, prevenir accidentes, ocuparnos de su educación, retribuir su trabajo con un salario justo y a tiempo. Nuestra gente es el motor de esta industria, y ellos son los verdaderos artífices de que el atún del Ecuador sea hoy reconocido en el mundo entero. Y en este camino que estamos recorriendo con nuestro atún, llegamos a una de las instancias con mayor grado de tecnificación en el proceso. El envasado responde a las diferentes necesidades de los distintos mercados y a la extensa diversificación de las necesidades de nuestros compradores. Nuestros empaques cuentan también con certificaciones internacionales. No solo nuestro atún es de una calidad superior, también materias primas como el aceite responden a los más altos estándares y son fabricados especialmente en plantas ecuatorianas para que siempre se mantenga su calidad. Los estándares de inocuidad a lo largo de toda la cadena de producción, desde la pesca hasta el producto en su destino final, son de los más exigentes del mundo. Inspecciones de empresas internacionales y del propio gobierno ecuatoriano velan por el más exhaustivo control de calidad. Las certificaciones internacionales responden a los máximos estándares de calidad, cumpliendo con las especificaciones que solicitan los más exigentes mercados. Y su origen, Ecuador, ya es un sello distintivo en todos los mercados del mundo.
Y así llegamos al final de la cadena de producción del atún del Ecuador. Estamos en el puerto, nuestra salida al mundo. En poco tiempo más, gente de los lugares más lejanos del planeta tendrá algo nuestro, algo muy querido en su mesa. Y lo vemos partir con orgullo por un trabajo bien hecho, donde nada quedó al azar. Donde la calidad, la sostenibilidad, la preocupación por el medio ambiente, el respeto por la dignidad, la salud y la seguridad de los trabajadores, el trato justo y el acucioso control durante todo el proceso, nos entrega la satisfacción de que el nombre Ecuador es un sello de prestigio en el mundo entero. Y esta fue la historia, fue escrita con agua de mar. Es la historia de los hombres y sus sueños. Y las historias del mar son siempre fabulosas, tanto como la travesía de nuestro atún, que hoy es reconocido y admirado en las mesas de todo el mundo. Porque decir atún de Ecuador no es solo decir atún, es una marca registrada para los paladares más exigentes. Y así será y seguirá siendo mientras exista el mar y sus encantos. El hombre, sus redes, sus esperanzas y su trabajo honesto entre las olas y viento le ofrecen con orgullo el atún del Ecuador. Palabra de honor de un viejo capitán. Ya con ustedes, Azul Sostenible. Un espacio de diálogo sobre la importancia del océano para Ecuador, relacionado a la conservación y el uso sostenible de sus recursos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Aquí ya les voy a decir de qué foto les estoy hablando. Buenas tardes a todos quienes se conectan en Azul Sostenible aquí en Teleradio 1350. Aquí estamos miércoles 1:00 p.m, 1:08 p.m, porque estamos viendo un video bastante interesante, muy bonito, sobre todos aquellos quienes participan en la industria del atún, los pescadores artesanales, todas las mujeres, los hombres que están detrás de este tema, y me parece realmente muy agradable que todos conozcan qué es lo que sucede detrás, para también generar un poco más de conciencia de lo que también nos llevamos a la boca. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes, mi querida Alondra. Efectivamente. Por si acaso, no tiene pajarito, iba a decir, pececitos, pero tiene un velero por ahí. Yo digo que eso es un velero. Algo siempre tiene que tener. Algo marino. Exacto. Algo marino tiene que estar relacionado al mar. Buenas tardes, mi querida Alondra. Pues bien, aquí gracias, justamente el miércoles a 1:00 p.m, como tú dices, en el programa Azul Sostenible, para seguir compartiendo estas ideas, estos personajes, estas noticias, esto a veces debates que hay también, que ya pronto se vendrá por allí alguno, el calamar que vuelve la flota china, que también las áreas marinas protegidas en Galápagos, todavía hay obviamente una solicitud de crear esa área marina protegida, que piense el sector pesquero, artesanal, industrial, las necesidades del sector pesquero y el sector acuícola a nivel nacional con el nuevo gobierno. Pues también vamos a hablar de eso siempre en estos programas, para poder conversar y que la gente conozca los detalles. Así es, y recuerde que estamos en vivo a través de Facebook y YouTube también. Nos pueden escribir sus comentarios, sus saludos, sus mensajes, sus preguntas, y nos pueden seguir también en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter. Tenemos las encuestas para el final del programa, y todos los programas se quedan en Spotify, en Google Podcast, y también estamos en LinkedIn, y nos retransmite en Quevedo Radio Cascade, para que usted esté al tanto, y el streaming de Teleradio 1350 AM. Así que ya lo sabe, vamos a comenzar el programa con el primer segmento, Noticias desde el Mar. Presentamos Noticias desde el Mar.
El movimiento global para la creación de nuevas áreas marinas protegidas ha ido ganando fuerza en los últimos años y en los últimos meses la iniciativa ha conseguido importantes victorias. En enero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para alcanzar el objeto de 30 para 30, destinando el 30% de sus tierras y aguas territoriales a la conservación para el año 2030. Esta medida aumentó la posibilidad de que las áreas marinas protegidas se utilicen como herramienta para hacer frente al cambio climático. Un estudio reciente apoya la hipótesis de que las áreas marinas protegidas podrían ser beneficiosas para el cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad y el aumento del rendimiento de la pesca. Según el estudio, proteger firmemente al menos el 30% del océano, principalmente en las zonas económicas exclusivas de 200 millas de los países costeros, supondría importantes beneficios medioambientales y comerciales. Pero el profesor de Ciencias Acuáticas y Pesqueras de la Universidad de Washington, Ray Hilborn, dijo a la revista Seafood Source que tanto el estudio como el concepto de áreas marinas protegidas son erróneos y contienen inconsistencias. Por ejemplo, según Hilborn, el estudio realizó cálculos de biodiversidad basados en el desplazamiento del esfuerzo pesquero en la geografía a medida que se establecen las áreas marinas protegidas, lo que ya plantea problemas. Sin embargo, el estudio daba por sentado que la prohibición de la pesca de arrastre en las áreas marinas protegidas no provocaría un aumento del esfuerzo pesquero en otras zonas, y esto no ocurrió. Así es. La mejor manera de proteger la biodiversidad de los océanos no es a través de las áreas marinas protegidas, especialmente a la luz del cambio climático. Aunque los defensores de las áreas marinas protegidas las han promocionado como un medio para luchar contra el cambio climático, en realidad hacen poco para ayudar. Necesitamos proteger la biodiversidad del 100% de nuestra zona económica exclusiva y no encerrar permanentemente el 30% de los océanos, afirmó el doctor Ray Hilborn. Una vez más, ya lo tuvimos aquí al doctor Hilborn, conversamos con él, él también ya expresó sus diferencias de opinión. Bueno, lo tuvimos por el tema del famoso documental de Seaspiracy, donde dice que no comamos pescado y solo comida vegana. En todo caso, pues el doctor Hilborn es un defensor, y yo coincido, en verdad, en su filosofía científica, de que tenemos que preocuparnos de toda la biodiversidad, que hay que trabajar inteligentemente con las actividades humanas que se generan en el mar, la acuacultura, la pesca, la extracción de minerales, el turismo también, que puede afectar la biodiversidad marina en zonas especiales como Galápagos, acá en el continente, el Golfo de Guayaquil, una serie de áreas aquí en la zona costera del país y en todo el mundo, pero sí es que trabajamos inteligentemente para cuidar y generar el menor impacto en este océano. Así que cerrar un área con líneas imaginarias ya está demostrado que no necesariamente es tan efectivo para conservar la biodiversidad. Puede conservar ciertas especies, pero no la dinámica de la biodiversidad marina. Así que a trabajar de conciencia, con científicos, con especialistas, haciendo estudios. El océano todavía necesita muchos estudios más para entre todos conservar esta importante área de biodiversidad marina, que es en beneficio de todos los humanos. Y ahora escuchemos esta noticia de El Universo, que habla sobre la industria del atún, que diversifica su oferta de conservas, ensaladas y preparaciones. El atún es una de las proteínas presentes en la mesa de los hogares ecuatorianos. La industria conservera tiene décadas operando en Ecuador, pero en los últimos 10 años ha diversificado la oferta en las líneas de conservas, ensaladas y preparaciones. Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, CEIPA, explica que las nuevas generaciones de consumidores están demandando otros tipos de productos, y eso ha llevado a la industria a ampliar su oferta. Por ejemplo, Nirsa ha incorporado en su portafolio el atún en aceite de girasol, oliva, ventrescas, ensaladas y encebollado. Conservas Isabel Ecuatoriana es otra industria que ha introducido al mercado el atún al grill y atún con frijol. El consumo de conservas de atún en Ecuador representa un promedio mensual de 100.000 cajas. Según datos que maneja la industria, la costa es la región con mayor consumo de la categoría de atún en lata, con un 55% del volumen total. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad SPOL, encontró que el nivel promedio de consumo per cápita de pescado se sitúa en 13 kilogramos por persona,
considerando que el consumo a nivel mundial se ubica en los 21 kilogramos, demostrando así que Ecuador está por debajo de ese promedio. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, afirmó que Ecuador tiene aún trabajo para fomentar el consumo local de pescado, más aún ante la gran diversidad de especies que posee y los beneficios a la salud de esta proteína. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible. Siguen esperando. Siguen esperando. Aquí no hay presión alguna. Que estamos. Pero hubieras dejado 3-5 segundos más. Pues. No, es que dice: estamos esperando la ensalada de atún, está bien, sigan esperando, todavía no es. Pero lo del enrollado de atún, yo no sabía que se hacía así con esa técnica. No lo he hecho yo, a mí me sale bien. Yo decía: cojo el puré de papa, meto el atún y le hago así. Es más sencillo, más rápido. Más sencillo, pero usted ha hecho. Yo he hecho perfectamente. Es bueno. Me ha salido, sí. No le pondría. Mentira, es mi mamá la que hacía eso también. Yo le pondría cebolla y le quitaría esa zanahoria ahí. No, pero es que mira, y eso es lo interesante de esta noticia y este video, que gracias al Bacorito, porque está muy bien ese video, tiene la cantidad de valor agregado, lo que tú puedes hacer con el atún, enlatado, en fundas o en lomos, como lo están presentando allí, más lo que uno puede crearse, como tú dices, lo voy a hacer de esta manera. Es fantástico. Lo importante es que se consuma este producto, porque además el atún es una especie recomendada por omega 3 y por varios factores positivos. Y ver que la noticia dice que la costa es donde se consume más, pues amigos de la sierra, amigos de la Amazonía, de la zona rural, coman más atún, y sobre todo porque es fabricado aquí, procesado y fabricado aquí en Ecuador, con un excelente valor agregado. Uno de los temas de mayor competitividad del sector atunero de procesador es justamente el valor agregado y lo delicioso que es comer un producto del atún que viene de las plantas de Ecuador. Yo no he visto una casa donde no haya atún, bueno, sí. A menos que no lo coma por ser vegetariano o algo así. Pero en todas las casas siempre, por ejemplo, yo a veces estoy mirando y digo, ¿qué es lo primero que hay que comprar? Atún. Porque siempre nos salva de algo. Siempre nos salva de algo. Con arroz, atún solito y con cebolla, como decía aquí Josué, es buenísimo. En enrollado de atún me encanta. Sí. Atún con mayonesa, el paté de atún, la ensalada de atún, me parece delicioso y combina absolutamente con todo. Hace un ratito un sachet. El sachet que es práctico, te lo puedes llevar y lo sacas y comes un ratito. Y decía la directora que ya hay encebollado y hay ¿Dónde viste ¿dónde viste el biche? El biche. Pero en un... En tarro. Atún con frijol. Atún con frijol, todo. Y en el colegio comía pan, sí comieron, ¿verdad? Sándwiches de atún con tostitos ahí también metido, ¿verdad? Eso por supuesto. No, la verdad que yo agradezco a Ecuador por introducirme este alimento. Y por tener una de las cadenas más exitosas, en mi opinión, que es la del atún. Yo creo que inclusive en algunos aspectos es superior a las cadenas de exportación del camarón y banano, que exportan más que el atún, pero exitosa en el sentido de generar todo ese valor agregado que nos hace muy competitivos, y somos una de las industrias más importantes en desarrollar este tipo de alimentos con todo esto, que no es tan sencillo, ¿no? Poner el atún con aceite girasol, con otro tipo de aceite, con verdura, en diferentes formas, no es nada fácil. En algún momento, justo vamos a hablar con alguien que conoce de eso, es nuestro querido amigo Gustavo Núñez. En algún momento vamos a hacer un reportaje más detallado con ellos en las plantas. Genial, porque es tan lindo. Mira que veíamos el tema de los sachets, porque veíamos que hay mujeres también trabajando dentro de toda esta industria, y es bueno saber qué hay detrás. La pregunta que le iba a hacer es, ¿por qué si hay tanto atún y hay una industria tan buena de atún, por qué lo primero que se exporta, o lo más importante, lo primero que llega a otros lugares es el camarón? ¿Qué hace falta para que el atún llegue al nivel del camarón? El volumen que puedes hacer en la acuacultura, porque esa es la ventaja de la acuacultura, que depende de los mercados también. Y vamos a ver una noticia también sobre el camarón que va hacia el valor agregado, pero el volumen que se puede mover en un sistema de cultivo es mayor que en la pesca, que hay límites biológicos, como hemos discutido, y que no te permiten hacer un mayor volumen necesariamente por la cantidad de atunes que hay en el océano, porque esto es un producto que viene de una fuente natural. Pero en el caso del camarón, el cultivo, puedes crear más, puedes tener más volumen. China se abrió hace 5 o 6 años atrás o 7 años atrás y nos dio la oportunidad de crecer exponencialmente. Y por eso hoy en día... Y el atún tiene que crecer, puede crecer, pero en valor agregado, no en volumen necesariamente.
Okay. Ahí está la ventaja y quizás eso que, con Gustavo Núñez que vamos a conversar ahora, podemos afinar un poco más esos detalles. Él nos puede decir por toda su experiencia. Porque hay muchas preguntas que las personas... Sí. A veces no nos enfocamos en eso, pero es verdad. Si hay tanto atún, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Por qué el atún da resultado en algunos casos y en otros no? O sea, exacto. Creo que es importantísimo. Vamos a la última noticia. Las suspensiones de importaciones chinas, los rechazos y la volatilidad del mercado que afectaron a los exportadores ecuatorianos después de que las autoridades chinas detectaron rastros del coronavirus en los paquetes de camarón, parece haber sido el catalizador de una reestructuración significativa del sector, estas palabras, de reestructuración significativa del sector de Ecuador hacia productos más procesados del camarón, como por ejemplo el camarón pelado y sin cabeza. Desde el 2013, las exportaciones de Ecuador a China, incluso a través de Vietnam, se han multiplicado a 480.000 toneladas métricas en el 2019. Más de 2/3 de las exportaciones totales de Ecuador. El impulso hacia el camarón sin cabeza y pelado, que depende de más mano de obra en las plantas de procesamiento, sigue el enorme crecimiento de la industria camaronera de Ecuador basada en la exportación a China. Según Gabriel Luna, productor de camarón ecuatoriano y propietario de G Luna Shrimp, las exportaciones totales de Ecuador son un 10% más alta en los primeros 4 meses de este año, pero la producción real de camarón de cultivo ha aumentado alrededor del 18%, porque el aumento en el procesamiento reduce el peso real del camarón exportado. Es mucho más difícil enviar un contenedor 45 días por el océano para que llegue a China y que luego China diga, no, hemos encontrado rastros del COVID. Ajá. O algo así y lo devuelva. Así que los productores están haciendo fuertes inversiones para poder pelar más el producto y llegar a más mercados diferentes, obviamente, a lo de China. ¿No? Déjeme entenderla. Sí. Voy a ir haciéndole preguntas para poder entender la noticia. A ver, pasó este tema, lo del COVID, que se encontró en estos paquetes de camarón. Esto fue un problema. De ahí, ¿qué es lo que pasa? Que procesan más camarón pelado y sin cabeza. Pero, ¿cuál es la relación que se tiene? El caso es que el camarón que va hacia China va a un producto entero y esa es la base de la comercialización. Hay mercados, como el caso de Estados Unidos, que tiene más apertura a un camarón pelado y sin cabeza. Pero ese producto que va entero fue donde se encontró lo del COVID. En los contenedores se encontró COVID, rastros de COVID, y por eso paralizaron un mes o casi 2 meses a ciertas industrias importantes de Ecuador, las exportaciones. Entonces también eso es un riesgo que tiene que medir el empresario a la hora de exportar, porque si, como dicen, tengo que esperar después de 45 días que llegue el barco a China, que está muy lejos, y de repente me dicen que está el contenedor con virus y me paran toda la producción, porque imagínense toda la cadena que hay atrás de este exportador, ¿no? Los camaroneros, la logística se detiene y es mucho riesgo. Por eso el sector camaronero me parece muy bien que esté desarrollando también este tipo de valor agregado, buscando nuevos mercados como el americano, que en este año ha subido mucho la apertura del camarón ecuatoriano. Y bueno, y esa es la dinámica. Exportar no es nada fácil, y ya como seguiremos hablando con los exportadores de camarón o de atún, pues ya vamos a ver las dificultades que tienen que sufrir para poder ser exitosos en poner un producto en un mercado con diferentes tipos de consumo, ¿no? Perfecto. Hay algunas otras preguntas, igual si usted también las tiene, puede enviarlas a nuestro... estamos en YouTube y estamos en Facebook, en todas las redes sociales, para que el ingeniero aquí, la Enciclopedia Azul, también pueda responder. Vamos a un corte, vamos a ver un video. Recuerde que en nuestros cortes siempre ponemos un video bastante educativo, informativo, y regresamos con nuestro invitado. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Quintero, el sector crustacero, trabajando para llevar alimentos a la mesa de todos los chilenos. Juntos derrotaremos el coronavirus. Seguimos trabajando para llevar los mejores alimentos a tu mesa. Y así te quedas en casa.
compromiso de seguir produciendo y abasteciendo a todos los chilenos para que todos enfrentemos este difícil momento desde el que saldremos adelante. La pesca industrial, la pesca artesanal, la agricultura, las empresas de apoyo, el transporte, el tema logístico, siguen trabajando para llegar con un alimento saludable a la casa de todos los chilenos. La pesca no para, para que usted se pueda quedar en casa. Cuidémonos todos. Seguimos con Azul Sostenible. Seguimos en Azul Sostenible. Ya tenemos los primeros saludos. José Cedeño nos manda una manito así y una banderita. Este Livington Panda con su mensaje ya definido, pero agrega. Vamos a tener que llamar la atención sí. A Livington. Ya no, agregó algo. Dice, saludos desde Manta, bueno, capital atunera del Pacífico, a todo el staff de Azul Sostenible, Guillermo Alejandro Morán Velázquez y Alonso Santiago. Agregó. Ya está muy bien. Víctor Felipe nos está viendo también, algunas otras personas. Recuerda que estamos en Facebook, en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Pero Facebook y YouTube estamos en vivo ahora mismo. Y ahora sí vamos a darle, mientras yo me pongo esto de acá, porque esto solo es el oficio aquí. Sí. Para escucharlo, vamos a darle la bienvenida al economista Gustavo Núñez Márquez, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Industrias Procesadoras de Atún. Tiene una larga trayectoria en el sector. Pero un momentito, igual, mientras le voy dando la bienvenida a la primera pregunta, y nos ponemos bien. Él tiene larga trayectoria en el sector industrial privado, es presidente del directorio de la empresa de procesamiento y comercialización de productos alimenticios, Asiservi S.A., y fue presidente ejecutivo del grupo La Cemento Nacional, ahora Holcim, Ecuador, y fue gerente administrativo financiero y director de comercialización de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Entonces, el tema de hoy, primero saludarlo, Gustavo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo en el programa. ¿Me escuchó? ¿Se quedó? Revisemos el internet. No lo escucho, Gustavo. Ahí fue. Ahora sí, ¿cómo está? Atún de Ecuador. Y bueno, seguro que ya le informaron que nosotros aquí en el programa, el ingeniero es un poco más técnico y... ¿No nos escucha muy bien? ¿Todo bien? ¿Ahí nos escucha? A ver si... Ahí está mejor. Ya, repito, entonces... Ya, perfecto. Me avisa cualquier cosa. Que las conexiones ahí, usted sabe que siempre son... Que siempre pasa algo. Gustavo, quisiera conversar un poco sobre la importancia del atún de Ecuador, no solo para Ecuador, sino para el mundo. ¿Por qué es tan importante este producto? Y como decía el ingeniero, ¿por qué tiene tanto valor agregado también? No se lo escuchan en vivo, córtalo.
Gustavo, perdón que lo interrumpa. Tengo que interrumpirlo porque parece que en el en vivo que estamos transmitiendo por YouTube y Facebook no se está escuchando su voz. Entonces, ya mismo nos conectamos de nuevo. No se preocupe que ya mismo nos conectamos. Gracias. Entonces vamos a mostrar un video, ¿te parece? Sí, perfecto. Vamos a poner un videito. Isaac, si pones también el video. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Según datos de la FAO 2020, se ha estimado que serán necesarias 27 millones de toneladas adicionales de producción de pescados y mariscos para mantener el nivel actual de consumo per cápita en el 2030. Dado el escenario anterior, se prevé que los aumentos importantes en la producción de alimento de peces y mariscos provendrán de la acuicultura, y más en específico, de la maricultura. Entre las ventajas que tiene el desarrollar la maricultura podemos mencionar aumento en la producción debido a las condiciones naturales que minimizan la situación de estrés y aparición de enfermedades, mejorando en gran medida los rendimientos. Evita el problema de disponibilidad de espacio terrestre, elimina el uso de agua dulce destinada para uso agrícola, pecuario o consumo humano, disminuye los costos totales de producción y de instalación como estaciones de bombeo, emisores para captación y devolución de agua y consumo energético para mantener el flujo de agua, además de la generación de puestos de trabajo en distintos sectores y con distintas características profesionales. Asimismo, la maricultura se señala como una opción válida en la diversificación de los mercados, ya que el medio marino ostenta una gran variedad de especies entre moluscos, peces, algas y crustáceos, mismas que complementarán la oferta de productos pesqueros y disminuirán su impacto. Además, otras aplicaciones de la maricultura las podemos encontrar en proyectos de biorremediación con el uso de moluscos filtradores o la restauración de arrecifes, recuperando con ello los bienes y servicios ecosistémicos. Por tales motivos, la maricultura se presenta como una opción válida para alcanzar un desarrollo sostenible. Además, existe interés por conocer y dominar esta actividad de manera rentable con investigación aplicada en nutrición, genética, sistemas de cultivo, patología, aspectos socioeconómicos, tecnológicos y oceanográficos. Todo esto con la finalidad de alcanzar una producción con bajos costos de operación. La acuicultura marina sostenible promete beneficios económicos y ambientales debido a que puede producir organismos marinos a un costo menor que la pesca industrial, dando lugar a una mejor alimentación humana y la eliminación gradual de la pesca no sostenible. Seguimos con Azul Sostenible. Seguimos ahora sí, son problemas técnicos normales en esta nueva era de tecnología, por supuesto, pero vamos a continuar. Esperemos que también se esté escuchando a través de YouTube y Facebook, pero también recuerde que está, lo puede escuchar por Teleradio 1350 AM y nos retransmite Radio Cascada en Quevedo y el streaming de Teleradio. Vamos ahora sí, Gustavo, si está con nosotros. Ahora sí, Gustavo, perdón, pero ya usted sabe cómo es la cosa. Y, de los bichos, así es que también tenemos que acostumbrarnos y aprender. La pregunta era, Gustavo, la importancia, ¿no?, que tiene el atún a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo, y cuál es este valor agregado que también tiene este producto, ¿no? Sí, como le manifesté, el atún es una especie extraordinaria, es muy noble por su valor nutricional que tiene. Como hablábamos, posee la grasa omega 3, que es buena para el corazón, tiene una serie de vitaminas, la vitamina B, la vitamina A, la vitamina D, también los minerales, magnesio, yodo, etcétera, que ayuda a nuestra salud. De ahí la importancia del atún, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y otra de las bondades que posee el atún es de que se le puede preparar de mil maneras, tanto crudo, cocinado, como enlatado, o empaquetado en pouch. Entonces, eso nos da una gran facilidad al consumidor para disponer en el momento que se estime conveniente, y especialmente el valor nutricional es lo que hace que el atún sea, para mí, uno de los mejores peces que existe en el mundo. Y,
ahora, una de las preguntas que yo le hacía acá al ingeniero es esta comparación, que obviamente tiene otros factores que analizar, pero cómo el producto como el camarón, por ejemplo, tiene un nivel de exportación increíble. Es el primero, luego... ¿Cómo era? El camarón es el primero en exportaciones, en volumen. Sí, pero... El valor agregado es primero en verdad. Ahí está, sí. Entonces, ¿cómo? Yo sé que no hay punto de comparación, tal vez, por toda la forma de procesarlo, porque también tiene que ver con acuicultura, todo esto que voy entendiendo ahora. Pero, ¿cuál es la perspectiva que tiene, precisamente, como el tema? La perspectiva de crecimiento del atún en comparación también a otros productos. ¿Podría llegar en el 2030 a que sea uno de los primeros productos de exportación de Ecuador, o qué falta? A ver, hay que poner en contexto el tema, ¿no? Una cosa es el camarón, como acertadamente lo decía Guillermo, que se crea en cautiverio, y no así el atún, que depende prácticamente de la naturaleza. Y a esto también hay que añadir las medidas de conservación que se tiene para la especie, que van a limitar sus capturas. O sea, de ahí lo que se hace necesario e indispensable es que vayamos al valor agregado. O sea, es un commodity el atún, entonces es salir ese commodity haciendo más productos de valor agregado, como hablaban ustedes, ensaladas, arroz con atún, atún con mote, atún con quinoa, etcétera. Productos de valor agregado que pueden llegar a ser efectivos con los nuevos consumidores como son los millennials, ¿ya? Ah. Más no así con el consumo tradicional de las personas ya de nuestra edad, que prefieren la lata de atún como está para ellos hacer la preparación en su debido momento. Entonces, el valor agregado que la industria ecuatoriana ha dado desde el año 2000 en adelante ha sido algo extraordinario. Ajá. Y eso hay que saberlo aprovechar. Claro, ya voy entendiendo más o menos, y es verdad lo que usted dice, ¿no? O sea, el tema del camarón, que además, que es un producto que lo quiere aproximadamente todo el mundo, menos yo que soy alérgica, pero es que el atún también venga en otras presentaciones para que atraiga no solo a los millennials, sino a los más chiquiticos que están, a los centennials. Claro, ¿y usted ha comido mote con atún? No. No, yo no. Tampoco. Quizás con ensaladas algún momento, pero no. Pero es verdad lo que dice Gustavo, o sea, es la comodidad de abrir la lata de atún y comerla, bueno, incluso desde la misma lata y ponerle el arroz adentro, y otra cosa es brindar otro tipo de platos para este crecimiento. Entonces, tenemos a nivel económico un buen producto realmente para que apoye a la economía actual, y debería también enfocarse los gobiernos en generar también otro tipo de estrategias o herramientas para impulsar el crecimiento del atún, ¿verdad?, en el país y a nivel internacional. Gustavo. Definitivamente, mire, en los últimos 5 años lo que se ha incrementado es el consumo del encebollado. Y ustedes podrán ver que el encebollado prácticamente es un plato nacional, plato tradicional nacional de los ecuatorianos. Y eso es lo que llama la atención del atún, que siendo el atún teniendo tantos nutrientes, un encebollado es más barato que un ceviche. Entonces, para que se den cuenta que el atún se convirtió en el alimento del pueblo en general. Entonces, también escuché en las noticias de ustedes que el consumo de los ecuatorianos tiene que ver con los productos del mar es apenas del 13%, cuando lo indispensable y necesario es llegar al 20%. Y ahí es necesaria una política agresiva para que se consuma pescado, especialmente en la zona de la sierra, que lamentablemente por desconocimiento no saben en qué consiste el gran valor que de un pez, ¿no? Mira, entonces crea un trabajo muy importante que debe ir de la mano del sector público y el sector privado para tratar de incrementar el consumo de esta proteína tan extraordinaria como es el atún. Porque usted puede hacer con el atún maravillas, puede ser. No se imagina los platos que se pueden hacer con el atún. Así es que, bueno, Gustavo, no voy a ir a una pausa porque como tuvimos todos estos problemas, sino que ya le voy a darle paso también al ingeniero para hablar de este tema muy, pero muy importante. Estoy aquí en una clase. No, muy interesante. Y es bueno, y ese es el papel también de Alondra, ¿no? Representar a la gran mayoría de ecuatorianos que todavía no conocen pues todos estos temas importantes, estos detalles importantes. Gustavo, gracias por estar aquí
y darnos tu tiempo para conversar de un tema muy importante. Tú lideras la Cámara Ecuatoriana de Industrias Procesadoras de Atún, que es una cámara muy importante donde están las empresas procesadoras de atún, justamente, la mayoría está en Manta. Y bueno, yo creo que el escenario que estabas hablando a nivel nacional es muy claro. Necesitamos que también los ecuatorianos consuman más atún, no porque lo necesite la industria necesariamente, porque la industria vive un 80-90% de las exportaciones, pero porque pensamos que es un buen alimento para los ecuatorianos, es un tema social, es un tema de soberanía alimentaria y, sin lugar a dudas, una campaña de comunicación entre el gobierno y el sector privado que está listo para apoyar una política de gobierno que ayude a incrementar el consumo interno de productos del mar, de pescado y sobre todo el atún, que es nuestro producto estrella que viene del mar, pues es un escenario importante. Ahora, el escenario internacional, que hoy en día es el más importante para la industria atunera y para las exportaciones, ¿es un escenario que tú crees que el Ecuador tiene oportunidad todavía de crecimiento o tenemos muchos competidores y posiblemente tengamos que cambiar estrategias comerciales, así como está haciendo el camarón que hablábamos, que no tiene que depender tanto de China, sino irse a Estados Unidos con otro valor agregado? ¿Cómo ves tú el escenario internacional para las exportaciones de atunes aquí en Ecuador? Sí, hola Guillermo, gusto saludarte. Sí. Y muchas gracias por la invitación. Mira, sí es importante tu punto de vista, porque nosotros prácticamente tenemos dos mercados: el mercado europeo y el mercado latinoamericano. El mercado europeo el 72%, el mercado latino el 18% y Estados Unidos el 10%. Con esta reflexión que se debe dar fuerza a los acuerdos comerciales, y parece ser que el gobierno está en este camino, y lo importante es tratar de cerrar lo más pronto posible el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que indudablemente será de beneficio extraordinario para la industria atunera ecuatoriana, porque verá la posibilidad de incrementar sus ventas. Pero también no nos olvidemos de otros mercados que son sumamente importantes, como el mercado de Japón, el mercado de Australia, el mercado de Canadá, que tienen más o menos un consumo de un 35% de atún. Entonces es sumamente importante también ir trabajando en esa línea para lograr que nuestro atún se posicione en esos mercados. Para eso, insisto, necesitamos el apoyo fundamental del gobierno con las gestiones para que nosotros podamos ingresar a ese mercado. Obviamente el atún tiene mucha competencia. Sabes que con los acuerdos comerciales con Europa han entrado Filipinas, Vietnam, y quieren ingresar Tailandia y ahora Indonesia. Entonces cada vez se complica más la situación del sector atunero por la competencia que existe. Que no estamos en contra de esa competencia, nosotros estamos de acuerdo con la competencia, pero que sea la competencia en igualdad de condiciones, que todos compitamos en las mismas condiciones, perfecto, y si son mejores, me saco el sombrero, pero mientras tanto, debemos hacer todos los esfuerzos para que todos compitamos en igualdad de condiciones. Gustavo, hoy en día el mercado de la Unión Europea es el mercado más importante para el atún, como tú lo comentaste bien. ¿Ves oportunidad de que podamos buscar, que, con acuerdos comerciales, como tú dices, ampliar el mercado de Estados Unidos, donde hay un buen nivel de consumo, pero también tienen sus propias empresas, su propia industria, sus propias marcas? ¿Hay oportunidad de crecer allí? ¿También habría oportunidad de crecer en Latinoamérica en consumo de atún? Porque, por ejemplo, Brasil, Argentina, que son grandes poblaciones, pues no tienen una pesquería de atunes tan abundante como la nuestra, y quizás también podría ser una alternativa. ¿Cómo ves tú esos mercados? Sí, mira, Estados Unidos yo le veo un mercado muy importante, ya. A pesar de que exista producción local, son 200 millones de consumidores, entonces ahí es un mercado sumamente amplio. En lo que tiene que ver con Latinoamérica, se complica un poquito más porque han firmado acuerdos comerciales con Tailandia, la gran mayoría de los países, y los tailandeses están haciendo su agosto en Latinoamérica. Uh-huh. Hasta hace 3-4 años, nuestro mercado natural era Perú. Claro. Prácticamente ahora Perú casi se vende muy poco, salvo las empresas que lograron institucionalizar su marca, como Nirsa y Conserva de Isabel. Las otras tenemos dificultades, pero bueno, se puede hacer muchas cosas, y también se puede hacer muchas cosas, insisto y redundo, mejorando la competitividad del sector. Y parece ser que las nuevas autoridades del gobierno quieren trabajar sobre esa línea de competitividad, porque hay el país muy caro. Yeah. El país muy caro,
no somos competitivos, entonces tenemos que trabajar en esa línea para lograr capturar más mercados. Ese es un ejemplo muy interesante, Gustavo, el ejemplo de Perú. Justamente ayer, anteayer, teníamos una reunión con Roberto Aguirre y hablábamos del mercado peruano, y él decía, sí, yo me he quedado con un mercado, una parte del mercado chiquito por la marca y todo, pero los asiáticos nos han invadido, sobre todo de Tailandia. ¿Cómo es posible que un atún que viene de Tailandia sea más barato que Ecuador, que está aquí al lado, solo por costos logísticos uno podría pensar que podría vender más barato ese producto y además un producto de mejor calidad en algunos aspectos, con todo el respeto al atún tailandés? Pero ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo en Perú? ¿Hay algún detalle? ¿Es precio? ¿O ellos tienen subsidio? El detalle está en lo que yo te dije, ¿no? Que compitamos en igualdad de condiciones. Y no tenemos igualdad de condiciones, porque tú sabes la sobrepesca que hay en el otro lado del mundo. Y están más cerca a la zona de pesca, te mandan especies que no son el atún, son túnidos, pero no atún. Entonces, hay una serie de situaciones que lamentablemente, cuando firmas un acuerdo comercial y no dejas de establecido cuáles son los estándares mínimos que debes cumplir, obviamente te sacan del mercado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una lata en Perú, de Tailandia, te cueste 3, 4 dólares más barata que la ecuatoriana? O sea, no te encaja por ningún lado. Y fuera de eso, la distancia se demora prácticamente 2 meses en llegar. Entonces, hay otras situaciones que salen del contexto comercial que afectan realmente a nuestra industria. Ya, perfecto. Tú hablaste de un tema muy importante que también creo que hoy en día la toman en cuenta ustedes también, los procesadores y exportadores, que es el tema de la sostenibilidad. Pues sí, del otro lado puede haber sobrepesca. Ahora en el Índico también hemos hablado en el programa de que hay mucha presión sobre el Índico para cuidar más a la aleta amarilla, porque allá hay índices de sobrepesca. ¿Cómo juega este factor de la sostenibilidad hoy en día también en las exportaciones? ¿Es un factor importante para ingresar para sostenerse o ingresar en nuevos mercados? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que tú acabas de topar algo muy importante, ¿no? Yo creo que la gran diferenciación que pueda existir con los otros mercados es justamente la sostenibilidad. El respeto a la pesca, para eliminar la pesca IUU, el tener la trazabilidad, el respetar al mar. Por ejemplo, en ese caso, en este caso, CEIPA está de la mano con los principios de la FAO sobre pesca sustentable y la economía azul, que es fundamental. Eso nos va a permitir diferenciar, y por eso tú ves que, y tú estás liderando un grupo que está con los de MSC, que es una certificación privada, que eso logró imponer a las iniciativas que teníamos desde el sector privado con el sector público, para hacer que el Ecuador cumple sustentablemente y tiene una pesca que respeta todos los ordenamientos que existen. Pero lamentablemente, al estar el sector público en queda, dejó pasar mucho el tiempo, y obviamente tiene la certificación MSC, que es de las 5 millones y pico de que se captura, es 1.400.000 que tiene esa certificación, que es apenas del 28%, queda todavía bastante por certificar. Entonces, yo creo que la gran diferencia está en de que sean los países europeos o los consumidores que valoren lo que se hace en este lado acá. ¿Qué se hace? Pesca responsable, pesca sustentable, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, que es fundamental. Lo que no sucede en el otro lado. Aquí, por ejemplo, y tú que conoces de cerca, las OROPS deben jugar un papel muy importante, porque nosotros cumplimos todos los ordenamientos pesqueros de hace muchos años de atrás. Y las otras OROPS no hacen nada. O sea, es necesario que la gobernanza de los océanos a través de las OROPS sea una sola. Y con eso lograremos que todos compitamos en igualdad de condiciones. De acuerdo, de acuerdo. Gustavo, una pregunta directa. Si tú estuvieras al presidente de la República y al ministro y al viceministro de Pesca, ¿qué le dirías como agenda que es importante para el sector que el gobierno tiene que implementar para poder crecer con el sector atunero, que ha aportado tanto al país en exportaciones, en fuente de trabajo y todo lo que hemos comentado? Pero si los tuvieras en la mesa, les diría, si hacen esto y esto, ¿podemos seguir creciendo como sector exportador? ¿Qué les dirías tú? Mira, yo les diría primero una política pesquera. Una política pesquera que esté basada en su nueva ley y en su nuevo reglamento.
Uno, la institucionalidad, exacto, que es fundamental, que se ha venido a menos. Puedes imaginar que viste parte de un director, digamos, un servidor público muy importante, y se ha perdido la institucionalidad. Entonces, al perderse la institucionalidad, se da una cadena de situaciones adversas que no permitan que se pueda desarrollar de una buena manera la actividad pesquera. Entonces, política pesquera, institucionalidad, respeto a la pesca legal, y es fundamental, y trabajar en una un FIP que sea reconocido a nivel mundial, que nos permita diferenciarnos de los demás. Esa sería yo lo primero que haría, como supuestamente gracias por lo de presidente de la República, aunque sea en este momentito. Eres líder de una cámara importante, ¿no? Sí, pero yo te digo, eso sería lo primero, la institucionalidad, que se ha venido a menos totalmente, y eso es lo que está a hecho que nuestro sector haya decaído tanto y tengamos la tarjeta amarilla, tú sabes. Claro, así es. Es por eso, por la falta de institucionalidad. O sea, no puede existir que una actividad tan técnica esté en manos de los políticos. De acuerdo. El Ministerio o Viceministerio de Pesca tiene que ser un ente eminentemente técnico que dependa a la meritocracia y no a conveniencias de A o B partido. De acuerdo, una institucionalidad pública eficiente, como dices tú, sí, disculpa, a veces se nos van las palabras, pero dentro de ese esquema de institucionalidad que tú propones que sea eficiente, ¿tú crees que debe haber un Ministerio de Acuacultura y Pesca para los sectores que han aportado tanto al país, tanto a la acuacultura y la pesca, que entre los dos ya sabemos son casi 6,000 millones de dólares con proyección de seguir creciendo? Somos los primeros productos de exportación de productos no petroleros. ¿Tú crees que es necesario desde el punto de vista público de esa institucionalidad, aparte de ser eficiente, tener el peso político específico en la mesa de un presidente de la República para que pueda decirle: presidente, estas son las estrategias para poder fortalecer algo que ya ha aportado mucho al país? Definitivamente, Guillermo, definitivamente. Ya tuvimos la oportunidad hace 4 años, sí, que nombraron Ministerio de Pesca y dejamos pasar ese tren. Pero hay que volver a insistir, porque no es posible que los primeros productos, camarón y pesca, son los que más aportan a la balanza comercial, sean tratados como viceministerio. Es sumamente importante el tener un Ministerio de Pesca que esté sentado en el gabinete con el señor presidente para hacerle conocer las necesidades que tiene el sector y cuáles son las medidas que deben tomarse para fortalecer al mismo y lograr, en base a la competitividad, llegar a mayores mercados con la apertura comercial. O sea, ese es clave, 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 que sea el Ministerio de la Pesca. Gracias, Gustavo Núñez, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Industrias Procesadoras Atún. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido realmente una clase magistral también para poder entender sobre ese producto que es espectacular, que es esencial, que es también parte de la identidad incluso del país. Gracias. Así que a continuar trabajando, y ojalá también las sugerencias, los consejos, todos estos conocimientos sean bien absorbidos y que sean tomados en cuenta para seguir generando empleo y generando este crecimiento. Así es. Gustavo, gracias. Nos vemos en otro programa. Seguro. Con gusto. Muchas gracias a ustedes y siga adelante con esta iniciativa que es muy didáctica y muy instructiva. Así es. Gracias, ese es el objetivo. Un abrazo. Gracias, Gustavo. Vamos ahora a ver un ahora sí, un corte comercial y volvemos para... Hay algunos saluditos que nos están llegando y las encuestas. No se vaya. No se vaya. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Seguimos con Azul Sostenible. Okay. Vamos ahora a leer algunos saluditos. Seguimos aquí
en Azul Sostenible. Tenemos a María Belén Morán, que nos está viendo, que seguro que tiene muchísimas recetas también para hacer con atún. Tenemos a Fernanda Romero, que nos saluda desde Manta, a todo el staff, y abrazos gigantes al Inge y a la licenciada. Manuel Banchón también nos está viendo. Cristian de la Torre, saludos mi estimada Alondra y nuestro ingeniero Morán desde el Estero Salado, Cooperativa El Paraíso del Cangrejo. Saludos, abrazos a la distancia y pues éxitos en su programa Palante, siempre felicidades. A ver, tenemos otro saludo por acá. Limington dice, la pesca no para, felicitaciones a CEIPA, la industria atunera de Manabí, no paró durante la pandemia del COVID-19. Así es, así es. Bueno, nos decía que no había audio, pero ya audio. Y Pete San dice, saludos a Londres, Guillermo, todo el equipo también, de parte de Peter, no me quedo atrás, así esté en la China. Desde allá los veo, así es. Qué lindo saber que tenemos todos los seguidores. Y ahora vamos a las encuestas en Twitter. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Recuerde que siempre las encuestas están colocadas en Twitter un día antes, ¿no? ¿Cree usted que es necesaria la creación de un Ministerio de Agricultura y Pesca? Cuando me pasaron esta pregunta también para un poquito de revisión, dije que es un poco subjetiva también, porque hay muchas personas que pueden pensar lo contrario. Mi opinión es sí, claro. Pero no es que hay respuesta correcta o incorrecta, pero yo creo, y creo que usted también, que sí es necesario. Y de hecho el 67% dijo sí, claro, 23% dijo no es necesario, no lo sé, el 10%, pero por ahí va... Sí, no, y esto lo conversábamos con Gustavo y lo hemos conversado con algunos actores. Esta institucionalidad es necesaria por el país, ¿no? No es un tema de ambición de los sectores, de nada, sino que los que pasan por ese espacio de público se dan cuenta que esto es dos cadenas sumamente fuertes, sumamente dinámicas, que para un ministro que tiene a veces que, por ejemplo, cuando estaba en agricultura, ganadería, acuacultura y pesca, solo la agricultura eran como 20 frentes, pues los arroceros, los de rosa, los de maíz, tantas cosas. Y este sector también requiere una atención política del gobierno muy importante. Entonces, ya hemos demostrado en varias ocasiones que la pesca y la acuacultura contribuyen tanto al país. Somos los primeros en exportaciones no petroleras, en valor agregado también, como lo comentamos el día de hoy en el caso del atún y otros productos también de la pesca. Y por lo tanto, pues se justifica por el bien del país, por el bien de los gobiernos, de que tenga un ministro, una ministra que le diga, presidente, la acuacultura puede generarle 500 millones, 1.000 millones de dólares de exportaciones adicionales en los próximos 4 años si usted hace esto. La pesca también puede generarle 500 millones, 1.000 millones más consumo de productos del mar aquí en el Ecuador para que el ecuatoriano se alimente mejor de esta proteína tan importante. Y por lo tanto, pues esa es la importancia de tener ese ministro, ministra sentada en la... como una buena institucionalidad y eficiente en la mesa de un presidente de la República. Qué lindo está el emoticón de la cañita. Pero sí, totalmente necesario y creo que estamos de acuerdo con eso. Hay muchos problemas, hay muchas cosas que hay que solucionar y creo que tener un ministerio también canaliza ese tipo de soluciones. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué porcentaje? La siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje aproximado del atún que procesan las empresas ecuatorianas se destina a la exportación? 20, 30%, 40, 60%, 80, 90%. Lo dijimos. ¿Quién dijo? Yo. ¿Cuándo dijo? Cuando estuve con la noticia. La noticia no está, si lo acabo de buscar, no me viste que estaba así. Estaba así. No, porque dice que... No dice. Dice el consumo, el... No dice esa afirmación, pero voy a seguir las señales de mi directora. ¿Están diciendo qué? Que del 80 al 90%. Ok, le están diciendo. Claro. La tercera. ¿30%? La tercera, 80-90%. Sí, más o menos ese es el estándar. Lo dice algo la noticia, lo comentamos ahora con Gustavo, que más o menos de lo que producimos en atún, en procesamiento de atún en el Ecuador, el 80-90% se va... A diferentes mercados, eso es bueno, pero también al mismo tiempo sería bueno que también se consuma más atún a nivel nacional, que podamos depender un poco más del consumo. Mira, los mexicanos lo hicieron, los mexicanos tienen la segunda flota después de Ecuador aquí en este lado del Pacífico, tuvieron problemas en los mercados internacionales y desarrollaron una política para el consumo interno de atún en México y casi más bien el 80-90% de lo que producen se consume en México. ¿De verdad? Sí. Entonces...
es una estrategia que no se debe dejar de tomar en cuenta por los gobiernos de turno, por la industria, obviamente, pero esto es un trabajo en conjunto, así que... Y ¿sabe qué? Por los equipos de comunicación también de las empresas de atún. Creo que también, es muy importante también, generar también publicidades y campañas de comunicación. Marcas importantes, porque también... Claro, o sea, marcas, ¿no? yo me acuerdo hace muchísimos años, ¿no? Pero que se hablaba de llevarse el atún al espacio. ¿Te acuerdas de esos comerciales? Me acuerdo de los paracaídas. El paracaídas. Pero había uno que cuando iban al espacio y se llevaba... ¿cómo se llama el famoso? Bueno, el que se llevaba el atún, el encebollado de atún. Claro. Yo me acuerdo de todas esas publicidades y realmente eso también ayuda muchísimo a nivel comunicativo. Mira que se genera más valor agregado para los mercados externos que para el mercado interno. Y aquí hay la lasaña de atún también, dice. No lo sé. Eso también va a ser... Bueno, bien. Aunque no está mal, porque si yo como, mi ensalada tiene fideo. Ya. Fideo y atún. Y la lasaña es un fideo largo ahí aplastado. Caliente, no sé. Ya lasaña helada. Mi ensalada no es caliente, perdón. ¿No te tomas sopa de atún? Sí, claro. Sí. No, sopa de atún yo no probó. No probó, pero es bueno. Es como una de queso, pero le pones atún. Bueno, también se puede calentar. Sí, pero es como encebollado. Pues. Ya sopa de atún es un encebollado. Ya vamos a contratar a todo un equipo de asesores para que llegue la lasaña de atún de Alondra y que después se promueva. La siguiente pregunta: ¿la sopa de atún es encebollado? Vamos a la siguiente pregunta, que la verdad que se goza. Vamos a ver, dice, ¿hacia qué mercado el atún ecuatoriano tiene mayores oportunidades de crecimiento en exportaciones? Unión Europea, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Estados Unidos. Sí, sí. Lo dije bien, ¿verdad? Eso sí estaba en la noticia. Sí, estaba en la noticia y lo comentó Gustavo, que obviamente a través de un acuerdo comercial, la gente piensa que la Unión Europea, sí, puede ser, pero... la Unión Europea hoy en día es nuestro 50%, el 50% de nuestro mercado, un 50% un poco más, pero Estados Unidos con un buen acuerdo comercial, como decía Gustavo, es una oportunidad muy interesante para crecer. Latinoamérica también, pero también Gustavo comentó que allí hay más dificultades todavía, quizás el mercado con mayores expectativas para el atún ecuatoriano, si se reducen los aranceles en Estados Unidos, porque cada atún ecuatoriano tiene que pagar 24% de aranceles para poder ingresar y competir, lo cual nos deja fuera del mercado. Por eso, con la Unión Europea hay un acuerdo comercial que funciona bien para las exportaciones de atún. Si existe algo parecido con Estados Unidos, habría una oportunidad de crecer en ese mercado. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debe priorizar el nuevo gobierno en materia de pesca y acuicultura? A. Impulsar desarrollo de maricultura. B. Fortalecer la pesca artesanal. C. Combatir la pesca ilegal. No puedo ver la cuarta que decía todas las anteriores. Sí, la verdad que tienes razón. Es muy importante. Si hay que elegir una, yo creo que son todas, porque el tema de la pesca artesanal es impresionante. La pesca ilegal hay que combatirla. Pero con lo que nosotros hemos hablado aquí, el tema de la maricultura, por ejemplo, está muy rezagado a nivel Ecuador. Creería yo que el impulsar el desarrollo de la maricultura debería ser uno de los principales... Claro, esta es una encuesta más de opinión que... Pero está bien, dígame. No, está bien, o sea, es tu opinión. Es tu opinión. Mira que la gente dice combatir la pesca ilegal. Wow, claro. Mira, también. Es que también, sí. También, es muy interesante esa respuesta. Y es un tema de debate mundial, no solamente aquí en el Ecuador, y sin lugar a dudas allí la autoridad pesquera tiene que ponerle un acelerador a solucionar este tema de la pesca ilegal, pero no deja de ser importante impulsar la maricultura, fortalecer la pesca artesanal por los temas sociales que aquí hemos discutido con varios actores y que vamos a seguir viendo más adelante con algunos actores de la pesca artesanal, pero en todo caso yo creo que la respuesta correcta es la que tú decías, tener todas las anteriores. Es muy importante que la autoridad pesquera, el gobierno nacional, abarque estos temas como temas importantes y prioritarios, ¿no? ¿Esa es la última pregunta o falta una? Ahí están todas, ahí está, me gustaron esas preguntas porque tienen mucho que ver con también la opinión y son más fáciles, porque a veces usted se manda alguna. ¿Lo hicimos dedicado a usted? No, porque la verdad es que a veces, no, calcule la masa del atún comparado, no, imagínese usted. ¿Por qué el atún acá es gordito y acá es flaco? Sí, pues no, pues sí no es. Como que es amarillo, porque es lo que mago. ¿Por qué el atún de aleta amarilla es azul? Imagínese usted. Pero no, gracias a todos por conectarse con nosotros. Recuerde que estamos en las redes sociales, en Twitter siempre estamos enviando información, sobre todo de los programas que estamos analizando. Hay extracto de los programas, puedes revisar todas las entrevistas también a través de YouTube, en Facebook y también se quedan colgados. Estamos en Instagram para cualquier información, estamos en LinkedIn y en los podcasts. Así que no hay como perderse el programa. Muchas gracias, Alondra. Sí, buenas tardes a todos. Sí, ahí tienen una serie
de formas de enterarse del programa, de ver las noticias en resumida, de largo, de verlo acostado comiendo ese canguil con un buen batido de guineo con una ensalada de atún hecha por Alondra. Sí, sí, sí. Pero en todo caso, allí están las redes para que ustedes puedan informarse sobre lo que hacemos aquí en Azul Sostenible. Gracias y nos vemos el sábado a las 9 de la mañana. Así es, nos vemos. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.